Prosiguiendo con los estudios que estábamos haciendo, hoy vamos a estudiar lo que es la negación de los síntomas de la enfermedad, que estos maestros de la fe, o sea, hacen que la persona sea, empiezan a orar y orar, y esa persona que sea sanada, ¿no? Y declaran por fe que están sanas, ¿no? Es lo mismo que, como hemos estudiado antes, parecido a lo que es por la prosperidad, ¿no? Que por fe son sanos. Y muchos, y si en el caso que no sea sana, esa persona, ellos terminan, se esconden diciendo que esa persona no tiene fe, la suficiente fe, ¿no? Y muchos que han tenido mucha fe, apuesta la fe ciega, ¿no? Al escuchar el nombre de Jesucristo. Y muchos han muerto porque han dejado sus medicamentos, ¿no? Y vamos a estudiar en verdad si es así, donde los textos que ellos bíblicos que se esconden, ¿no? Trae la palabra de Dios. Y tendrán que rendir un día cuenta, ¿no? Porque vamos a ver si en verdad es así como ellos están enseñando, ¿no? Les invito a que tengan siempre la palabra, porque esto todos lo manejamos por la palabra de Dios, en estos estudios que estamos haciendo. Empezando el estudio, la forma más popular de aproximación al tema de la sanidad divina se la puede llamar la negación de los síntomas, como hemos dicho antes. Y constituye la piedra angular del movimiento de la palabra. Cuando nos referimos al movimiento de la palabra, decía el movimiento de la palabra hacia ellos, el movimiento de la fe, ¿no? Que ellos dicen que puede ser sano y por fe tener prosperidad. Eso es el movimiento de la palabra. Bueno, esta forma consiste en que la persona afligida por enfermedad se le urge, ¿no? Después de haber orado por ella, a que niegue que sus síntomas sean indicativos de la enfermedad. Estos síntomas son entonces llamados mentiras del enemigo, ¿no? Dice, el enemigo te está engañando, el enemigo te está engañando para que no puedas hacer eso. Tú eres sana, dice el nombre de Jesucristo, dice, porque fuiste curada, ¿no? Y empiezan a poner eso y a querer lavar el cerebro de la persona, ¿no? Y vamos a ver que no es así, ¿no? Las premisas bajo las cuales funciona este método son las siguientes. Uno, es la voluntad de Dios que la persona goce de perfecta salud, eso dicen ellos. Dos, uno debe creer que ya está sano antes de que se manifiesten los resultados. Se deben negar todos los síntomas. Si no se consigue la sanidad, se considera como falta de fe o de pecado oculto que tiene esta persona. Los que consideran el uso de este método no están totalmente de acuerdo entre sí en su forma de aplicación. En cuanto a la doctrina de prosperidad, sí existe un consenso, ¿no? Pero no respecto a la doctrina de sanidad. O sea, muchos gente, en esto sí difieren, ¿no? Pero de acuerdo a lo que es la prosperidad, o sea, sobre el dinero, no, no están de acuerdo. En estas cosas, sobre la sanidad que ellos dicen, o sea, algunos difieren o disienten en algunas cosas. Bueno, en esta sesión resulta innecesario, ¿no? Ahora, tratar extensamente con ciertos textos o líneas argumentativas, debido a que son idénticos a lo yo he tratado, ¿no? En la doctrina de prosperidad, como hemos dicho antes. Los capítulos acerca de la confesión positiva, que habíamos visto en el 3 de Juan 3.2, Marcos 11.24, se aplican igualmente a la cuestión de la sanidad, y haremos ahora alusión a ello, solo cuando sea necesario clarificar algún punto, ¿no? Porque ya vimos vamos a ver ahora que son parecidos a lo que habíamos estudiado antes, solo que en este caso se aplica a la sanidad divina, como ellos dicen, ¿no? Bueno, vamos a examinar ahora algunas preguntas vitales, como primera de Pedro 2.24. ¿Se nos garantiza la sanidad instantánea y milagrosa en ese pasaje bíblico? Ellos dicen por su llaga, ¿no? En primera de Pedro 2.24, ellos dicen algo así, después de haber orado, la persona dice, y declaro por su llaga que ha sido sanado, o sea, y dice, ahora ve y cuéntalo y manifiesta que está sano, dice, y empiezan a decir que declara, declara que está sano, declara, por más que alguien te diga que no está sano, está sano, decláralo porque el enemigo te quiere engañar, tú tienes que creer que estás sano, por tu fe te va a sanar. Y dicen así, ¿no? Vamos a ver si en verdad es así. El texto completo vendría a ser quien llevó, 1 Pedro 2.24, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. La primera de Pedro 24, ¿no? La más mínima mención del tema de la sanidad en los círculos de la palabra le provoca, o sea, casi garantizado, ¿no? Los clamores de por cuya herida fuiste sanado. Esta cláusula es vista como evidencia adecuada para el método de la negación de los síntomas, capaz de silenciar toda oposición.
Bueno. Esta interpretación gira alrededor del uso del tiempo pasado del verbo sanar. Para el movimiento de la palabra, nuestra salud física es algo ya legalmente obtenido, tan a nuestra disposición como la salvación de los pecados. Y ya que esto último puede ser ganado por fe solamente, igual lo primero, la única barrera posible es la incredulidad. Como habíamos dicho, ¿no? Que la única, ellos dicen que la única forma de ser sanado es porque es incrédula. Bueno, las marcas del látigo, o sea, las llagas, como he dicho, por las llagas, en la espalda de Jesús, fueron un sustituto para nuestras enfermedades, según estos maestros, ¿no? Como venimos estudiando. Así que no hay base legítima para estar enfermo, aparte del pecado. Cualquier síntoma de enfermedad es una mentira del enemigo, que se debe ser rechazada de plano. Recordamos siempre, no nos cansamos de decir que esto es lo que están enseñando ellos, ¿no? Aunque han sucedido milagros a través de este método, no, o sea, nosotros, o sea, yo, o sea, y otros más que creemos en la sana doctrina, no estamos tratando con testimonios, sino con un análisis de la escritura. O sea, lo que queremos decir es que pudieron haberse sucedido milagros, pero en este momento no estamos tratando los testimonios, los milagros, sino estamos estudiando ahora un estudio de la escritura. ¿Qué es lo que dice la escritura? No los milagros que han sucedido, para que podamos entender. Porque ellos dicen, sí, sucedió milagros, sí, pero lo que queremos ver ahora, estudiar si la escritura que ellos dicen en verdad es así, ¿no? Porque en cuestión de milagros, o sea, o sanaciones, hay muchos curanderos, ¿no? Como podemos estudiar, como Simón el Mago, muchos que hacían magia en la antigüedad, podemos ver que sí, por medio de cosas sí, pero vamos a ver si el estudio de la palabra que ellos se están escondiendo, en verdad, está diciendo eso, ¿no? Bueno. Entonces, como he dicho, aunque hayan sucedido milagros a través de este método, no estamos tratando con testimonio, ¿no? Sino con un análisis de la escritura. A pesar de que el método de la negación de los síntomas puede tener una base escritural, ¿no? Como estamos diciendo ahora. Ahora, eso se, como diría Pablo, de ninguna manera, ¿no? Es inaceptable, ¿no? Que 1 de Pedro 2.24 sea prueba de ello, ¿no? Las razones, o sea, que vamos a dar son estas que vamos a dar a continuación. Uno, nada cambia, que sea la sanidad esté o no presente en la expiación. Lo repetimos de nuevo. Uno, nada cambia, sea que la sanidad esté o no presente en la expiación. Ahora, aunque nosotros reconocemos que este versículo prueba que la sanidad está en la expiación, aún así no es prueba de que deba ocurrir instantáneamente o por medios milagrosos. El asunto del cuándo y del cómo no se menciona acá en este versículo. Solo asumen aquellos que desean interpretarlo de esa manera, aquellos que pueden interpretarlo solamente, ¿no? Porque en este versículo no aparece que dice ya, eres levanta ya, te levanta ya, no existe eso, ¿no? En un momento. Todo aspecto de la salvación se cumple en la expiación. Algunos de estos aspectos están en nuestra disposición al momento, pero otros no. La glorificación de nuestros cuerpos, la plena restauración de la creación material, nuestro derecho a gobernar y reinar junto con Cristo en la tierra, son parte de la expiación. Nuestro perfeccionamiento y santificación fueron también logrados en el Calvario, por lo cual podemos experimentar paz con Dios y seguridad de nuestra salvación. Pero, ¿cuántos somos ya perfectos? La santificación es un hecho legal y un proceso a la vez. Dios usa una variedad de experiencias para aplicar estos beneficios a nuestras vidas, algunos agradables, otros no tanto. Lo que se pasa por alto en la interpretación que hace la palabra en 1 Pedro 2.24 es la distinción entre la compra legal realizada en el Calvario y su resultado en la experiencia. Aunque aceptemos que Jesús murió por nuestras enfermedades, la cuestión del tiempo y el método de aplicación todavía queda abierta, ¿no? Dos, vamos a ver, la sanidad física no está en el contexto. Al ver la palabra sanado, el concepto de enfermedad física al instante nos viene a la mente. Los usos figurativos de esta palabra son menos frecuentes en el castellano, pero en la Biblia, sanidad se entiende también como salvación. En el capítulo 28 de los Hechos, por ejemplo, Pablo cita del capítulo 6 de Isaías, y oigan con los oídos y entiendan del corazón y se conviertan, y yo los sane.
En el contexto tanto de los hechos como de Isaías, la purga la purga de la culpa moral es el tema y no la sanidad física. En toda la primera epístola de Pedro no se menciona la sanidad divina, aunque es seguro que el apóstol creía en ella. La primera mitad del versículo demuestra que Pedro se refiere a la crucifixión de Cristo por el pecado, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, dice en el texto que estamos leyendo, 2 de Pedro 24, ¿no? Bueno. El Nuevo Testamento básicamente emplea tres palabras griegas para sanar. Una de ellas es terapeuo, la cual significa sanidad física, literalmente sanar. La otra palabra es soso, que significa salvar, y también sanar, pues se salva al enfermo de las consecuencias de la enfermedad. Hay una última, que la tercera, que es ia omai, siendo esta la que escribe Pedro en su primera carta, o sea, dos que estamos leyendo, 1 Pedro 2, 24, que significa curar. Ese es el tema en cuestión que estamos estudiando ahora, ¿no? Que es, o sea, la palabra que está escrita en el griego es ia omai, o sea, que significa curar. Este último término tiene la peculiaridad de que es una palabra camaleón, ¿no? Es decir, que toma su significado del contexto. Vamos a explicarlo, tiene que ser así. Si el objeto gramatical es algo espiritual, la palabra significa sanidad espiritual. Pero si el objeto es algo físico, debe darse el significado de sanidad física. Para interpretar este verbo, uno debe preguntarse, ¿es el objeto del verbo algo espiritual o algo físico? La interpretación acorde será la correcta. Al aplicar este principio a 1 Pedro 2.24, se puede ver que Pedro se refiere a algo espiritual, el pecado. Por las heridas de Cristo hemos sido curados de la enfermedad del pecado. Concepto que encaja perfectamente en la teología y énfasis de toda la epístola de 1 de Pedro. Si Pedro hubiera deseado aclarar que se trataba de sanidad física, el término más apropiado habría sido el que hemos leído antes, que sería terapeo y no ayomai, como he leído recién, ¿no? Es una cita de Isaías 53:5. Si alguno tiene la palabra, lo busco, que lo estén buscando. Algunos han argumentado que sería respectivo, sería repetitivo decir la misma cosa dos veces en un versículo. Por lo tanto, Pedro debe haber querido referirse a algo diferente del pecado en su última cláusula. Debe tomarse en cuenta que esta cita es una forma muy típica de la poesía judía llamada paralelismo y ejemplificada en el libro de Isaías. La poesía hebrea es una rima de idea más que de sonido. La última sección de un versículo repite el significado de la primera parte, pero en diferentes palabras. Esta fórmula se ve constantemente en los salmos, de allí su belleza, ¿no? Por ejemplo, de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo, y los que en él habitan. Eso lo podemos encontrar en el Salmo 24, versículo 1. Varios de los profetas usaban este formato, y tenemos en Isaías el principal ejemplo. Si la cláusula de por su herida hemos sido sanados se refería a algo diferente de la primera parte del versículo, constituiría una ruptura del patrón poético de todo el capítulo 53 de Isaías. Algunos maestros accidentalmente confunden la diferencia entre Isaías 53:5 y el siguiente versículo citado por Pedro. Se entienden para probar que el versículo 4 se refiere a la sanidad física, señalando que dolores en realidad significa dolencias. De alguna manera lo mezclan con el versículo de por su herida, y listo, encuentra la relación con la sanidad física. Para ser preciso, debemos distinguir cuidadosamente estos dos versículos y dónde se los cita en el Nuevo Testamento. Mateo cita el versículo 4
en Mateo 8:17, refiriéndose con claridad a la sanidad física. Pero Pedro tomó el versículo 5 de Isaías para citarlo en su segunda carta de 2:24. Y este no se refiere a la sanidad del tipo físico. ¿En qué versículo del Nuevo Testamento se encuentra algo de la negación de los síntomas? Lo más posible es que de Marcos 11:24, que ya fue analizado en el capítulo 5 de esta obra, ¿no? O sea, la que hemos estudiado antes en nuestros estudios anteriormente, ¿no? Lo esencial de dicho texto es que la respuesta se ha dado en sentido legal, antes de la manifestación visible. Negar de que el término todo incluye la sanidad sería absurdo. Tampoco podemos excluirla en base a lo que no se ha mencionado la sanidad, específicamente en todo el capítulo. Negarlo nos obligaría a limitar la fe, a mover montañas y marchitar higueras. La única aplicación que debemos tener nosotros en cuanto a la aplicación de este texto a la sanidad por negación de los síntomas reside en el discernimiento de la voluntad revelada de Dios, ¿no? En cuanto al tiempo y al método. Quería leer ahora una cita que dice en Romanos 8:17, que dice, si ustedes lo tienen, si no lo leo yo, dice, acerca de que son herederos junto con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Incluso Pablo, ¿no? Incluso llegó a gloriarse en sus debilidades, ¿no? En sus debilidades, en vez de negarlas. 2 Corintios 12:5-10. Vemos que Pablo nunca dijo, voy a negar mi enfermedad, el aguijón en la carne, yo la niego. Ahora no lo creo que tengo el aguijón en la carne, y declaro por fe que no tengo un aguijón en la carne. En ningún momento a Pablo se lo escuchó diciendo, niego la enfermedad. No, sino se decía que cuando soy débil, fuerte, que él era fuerte, ¿no? Y en ningún momento aparece, ¿no?, en eso de negar la enfermedad en la palabra, ¿no? Bueno, algunos evangelistas del movimiento testifican que han recibido sanidad milagrosa por medio de Marcos 11:24, ¿no? Vemos que su entusiasmo es muy grande, ¿no? Esto se hace fácil confundir el don especial de la fe que experimentaron con la fe general de la vida cristiana ordinaria, y por eso caen en error doctrinal y juicios críticos, ¿no? Siendo el estudio, vemos a Jesús o al apóstol aplicando el método de sanidad por negación de síntomas. Consideremos algunos posibles ejemplos. Uno, los 10 leprosos. Eso lo podemos encontrar en Lucas 17, del 12 al 14. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo, id, mostrar al sacerdote, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. La sanidad tomó lugar después de que los leprosos creyeron su palabra y la obedecieron. Este ejemplo claramente contiene el elemento de la fe, pero no cumple los pasos de la negación de los síntomas. Jesús no les requirió que confesaran su sanidad como tenía antes de que realmente ocurriera, ¿no? En un momento el Señor Jesucristo le dijo, niega los síntomas y será sano, ¿no? Otro ejemplo, el hijo del noble, en Juan 4:49-51. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. El Señor Jesucristo le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ella descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas, ¿no?, diciendo, tu hijo vive. El noble demostró su fe en Marcos 11:24, ya que creyó sin tener ninguna evidencia visible de la sanidad, aparte de la palabra de Jesús. No podía ver a su hijo, pues no se encontraba presente. Jesús no le requirió que negara ningún síntoma, solamente que creyera a su palabra, ¿no? Vamos a ver otro, el criado del centurión, en Mateo 8:13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. La sanidad fue efectiva al instante, basada en la fe de centurión. Este debía creer que su criado sería sanado con una sola palabra de Jesús. La ausencia del criado presenta el mismo problema del caso anterior que hemos visto, ¿no? Estos incidentes son excelentes, ¿no?, ejemplos de fe,
pero queda muy lejos de ser prueba de la sanidad por una negación de los síntomas. Vamos a ver ahora, ¿y qué acerca de las sanidades que se atribuyen los maestros de la fe son genuinas? Porque nos hacemos esa pregunta, ¿no? Porque vemos que muchos incluso son sanados y en verdad son sanados, de verdad. Creemos que quizás posiblemente lo sean, ¿no? Pero no por las enseñanzas, a pesar de ellas, ¿no? Pero no por su enseñanza. Yo creo, o sea, firmemente que Dios recompensa esa fe, ¿no? O sea, yo aparte de este estudio que estamos haciendo, yo creo que Dios recompensa esa fe que yo creo en el nombre de su amado Señor Jesucristo, ¿no? Pero yo sigo creyendo, o sea, es una opinión personal que la sanidad física no es la misma que la sanidad espiritual, ¿no? El nacer de nuevo, porque ¿de qué sirve ser sanado el cuerpo si luego perderá toda su alma, ¿no? Y yo soy más de creer, ¿no? Creo que Dios sana hoy, no estoy en cuenta de la sanación, pero la verdadera, cuando Dios sana, ¿no? Y lo oramos, ¿sabes? Nos arrodillamos y no andamos buscando sanadores milagrosos que vienen a las ciudades, ¿no? Sino que creemos que podemos crear una sanidad divina de Dios y que si nos arrodillamos Él nos escucha, ¿no? Pero siguiendo con el estudio, eso era solamente algo que quería acotar yo. Y ya habíamos estudiado, ¿no? lo que ellos también habían visto en otro estudio, lo que la manipulación semántica, ¿no? Bueno, como ellos están cambian los cuales alteran, ¿no? Las definiciones bíblicas. Los milagros experimentados del movimiento de la fe pueden ser un efecto reverso de la manipulación semántica, ¿no? Sería cuando dichos maestros usan la palabra Dios o Cristo o fe, los oyentes pueden asumir que están hablando sobre una sola confianza en Dios. Posiblemente ignoran que los maestros en verdad se refieren a la manipulación de Dios y a una fuerza mística llamada fe, pues en su misericordia pasa por alto la ignorancia de tales oyentes y responde a sus clamores, ¿no? Muchas veces esta gente le vemos como que incluso le ordena, Dios dice, no, ya, en el nombre de Jesús, ya, desciende el Espíritu, ya, dice, ya, ahora, 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 gritan así, ¿no? Y es como que Dios estuviera esperando ahí, diciendo, ¿cuándo? ¿Ahora? ¿Ahora puedo? Y es como que si ellos manejaran a Dios diciendo, ahora, ahora. Y vemos que no es así, ¿no? Él está en lo alto sentado y nosotros estamos acá abajo, ¿no? Este es el estrado donde Él pone sus pies. Y vemos como como el hombre, ¿no? Quiere sentarse allá en lugar de Él, ordenando, ¿no? Y vemos que no es así, ¿no? Tenemos que ser humildes. Y en ningún momento, a veces me duele como esta gente está engañando, ¿no? Y en su camino de perdición lleva a otros más ahí. Por eso seguimos haciendo estos estudios. Quizá no sean, muchos digan que no está bien preparado, pero la idea siempre que yo me digo es que usted pues, se le pueda aclarar la mente, ¿no? O sea, correr el velo, que sean libres. Esa es mi intención, hacer esto. Nunca fue mi intención que estuviera lindo, preparado con música, sino que siempre fui humilde, tratar de llevar y que muchos, ¿no? El que tenga oído pueda oír estos estudios y puedan llevar, como yo una vez descubrí el verdadero evangelio, pues yo soy uno de ellos, de lo que salió de ahí, ¿no? De la sanación, yo era de los estadios, de ir a ver sanaciones, días de bendiciones y milagros y que venían, yo vengo de ahí, ¿no? Yo vengo de esas grandes iglesias enormes, de multitudes, y Dios me apartó como Abraham y obedecí. Y hoy llevo también el evangelio a aquellos que quieran oír. Por eso seguimos con estos estudios. Podemos, si uno tiene las escrituras, quisiera leer algunos textos, como dice Mateo 7:21. Si no tienen la palabra, voy a leerla yo. Acá en Mateo 7:21. Dice, nunca os conocí, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Ahí vemos que no solamente por hacer muchos milagros, echar fuera demonios, sino hacer la voluntad de nuestro Padre, ¿no? Ese es el requisito, hacer la voluntad, nacer de nuevo, ¿no? Y nacer en espíritu, ¿no? Es eso, es poner lo que le agradan a Dios en espíritu y en verdad. Bueno, sigo leyendo otros textos, como 2 de Tesalonicenses
si no tienen la palabra, pero siempre me gustaría que estén siempre ustedes buscando, ¿no? Que no se acostumbre a que otro lea, porque otro puede leer otra cosa o cambiarle, ¿no? Usar, hay tantas Biblias cambiadas como los testigos de Jehová que las cambian. Y quizá le leen, porque ustedes deben tener, ustedes siempre están viendo, ¿no? Segunda Tesalonicense, le dije, 2:17. Perdón, 2 del 7 al 12. Segunda Tesalonicense, 2 del 7 al 12. Dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, no solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad, para lo que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envió un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, ¿no? Por eso no tenemos que ir en busca de grandes milagros, sanaciones, sino el gran más milagro, dice un pasaje bíblico, que hay más alegría en el cielo cuando se convierte a alguien, ¿no? Al Señor, que cree en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso hay más alegría en eso que cuando una persona siguiendo con lo que estábamos estudiando, ahora voy a leer otro texto bíblico en Éxodo 7, del 11 al 13. Éxodo 7, del 11 al 13. Si buscan en su Biblia. Si se encontraron en Éxodo 7, del 11 al 13, vamos a ver lo que sucedió en esa época. Dice, esto es para que muchos, creo que ya conocen. Quiero primero disculpar, porque estamos haciendo todo esto en vivo, y por ahí sucedió, o sea, como que llamaron al teléfono acá y salió la grabación, pero como dije antes, estamos haciendo lo mejor que posible, y mi intención es que ustedes puedan prosperar, ser edificados en Jesucristo, ¿no? Bueno, siguiendo con el estudio, o sea, en Éxodo 7, del 11 al 13, dice: entonces llamó también a Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra, mas la vara de Faraón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho, ¿no? Acá vemos que estos magos se habían hecho también milagros, ¿no? Lo que nombramos es que quiero aclarar que Dios puede hacer milagros y sigue haciendo milagros hoy, ¿no? Pero hay que estar muy atento, el cristiano, de que no cualquiera que hace mago, que hace magia y dice el nombre del Señor Jesucristo, proviene de él, ¿no? Porque hay otras cosas más que caracterizan a un cristiano, ¿no? Como por sus frutos los conocerá, ¿no? Tener los frutos del Espíritu, un nacido de nuevo, ¿no? El Espíritu. No es solamente ver sanación y ya está, y de ahí viene no es tan así. Tenemos que ser más astutos los hijos de Dios, ¿no? Tener más discernimiento de Espíritu, no seguir doctrina de demonios. Bueno. Vemos en Apocalipsis 13, del 13 al 15, si no lo leo yo, Apocalipsis 13, ya lo tienen, si no lo leo yo, 13, del 13 al 15, dice así: también hace grandes señales, de tal manera que aunque hace
descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con la señal de que se han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que se hagan a la imagen de la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase o hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Acá vemos que cuando suceda esto, cuando llega a suceder esto y venga el anticristo y estén el falso profeta, va a ver que van a hacer muchas milagros, sanaciones, y se le va a dar eso, ese poder para que pueda hacer, ¿no? Y como dijo 1 Juan, ya el espíritu de anticristo ya está obrando, dijo, como si ustedes leen la carta de 1 Juan, y vemos que ya estaba obrando, ¿no? Y sigue obrando. Por eso sigo recalcando que hay que tener mucho cuidado hoy, ¿no? De no ir, o sea, el cristiano, pues está en juego la salvación, ¿no? Y se ha perdido la sana doctrina. Invito a que lean un último texto de Mateo 24. Si no, yo lo busco. Mateo 24. Mateo 24, 5. 24. 5. Acá estaba hablando con el Señor Jesucristo con sus discípulos, ¿no? Mateo 24, el 5 dice así: porque vendrán muchos de mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, ¿no? Y usted lee el 11, que dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Creo que el Señor Jesucristo nos estuvo previniendo de esto, ¿no? De que iban a haber falsos profetas, ¿no? Y tenemos también otros textos más, si quieren, o sea, yo creo que ya lo conocen, porque muchos de los que están escuchando esto son cristianos, ¿no? Y conocen como como Simeón el Mago, ¿no? Que se encuentra con el apóstol Pablo. Y si quieren buscarlo, lo buscamos, perdón. A ver, en Hechos. Y disculpa que estamos en vivo, estoy haciendo todo esto, no es algo estudiado, o sea que cuando Pablo vamos a ver en Hechos 8:9. Dice así: pero había un hombre llamado Simeón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A esto oían atentamente a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios, decía. La gente creía que era el poder de Dios. O sea, la gente ignorante creía que era el poder de Dios, por lo que hacía esos milagros, ¿no? Y estaban atentos, porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaron hombres y mujeres. Vemos que los hijos de Dios predican el Evangelio del Reino, ¿no? El Jesucristo, y que era resucitado, el perdón de los pecados, y no andan, ¿no?, en entrada de busca de milagreros, ¿no? Dice que también creyó Simón el Mago, y haciéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo la señal y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Bueno, lo que quería decir es que este hombre incluso se bautizó, ¿no? Se bautiza, y vemos que más adelante, o sea, sigue, y incluso este hombre no nace de nuevo, ¿no? Incluso a bautizarse, vemos que el bautizarse en el agua no significa nada, porque este hombre fue bautizado en el agua y no pasó, o sea, no hubo no nació de nuevo el hombre interior, ¿no? No fue nacido en un espíritu. Por eso no hay que tener cuidado de no estar solamente en una congregación y decir, bueno, soy salvo porque voy en la congregación, o estoy acá adentro y fui salvo. O sea, nada más. No hay que calentar las sillas, ¿no? Hay que preocuparse, ¿no? De esta salvación que nos ha dado, ¿no? El Señor Jesucristo, cuidarla, ¿no? Somos salvos, es verdad, somos salvos, que se ofreció 2, 8 y 9, o sea, por gracia, no por obra, no necesitamos hacer ninguna obra, pero nos vamos a dar cuenta por los frutos del Espíritu. La persona va a tener paz, amor, gozo, benignidad, ¿no? Estudie la palabra. Bueno.
Acá hasta acá hemos aprendido que el movimiento de la fe sostiene falsas premisas, ¿no? Con respecto a la sanidad. Premisa 1, que habíamos visto, la salud perfecta es siempre la voluntad de Dios. Eso es lo que enseñan ellos, ¿no? Que la voluntad de Dios que sea sano. Premisa 2, una persona debe creer que ya está sana, ignorando los síntomas, antes de que se manifieste la sanidad, ¿no? Es decir, soy sano, no tengo nada de esto. Y negar, ¿no? Soltar todo así y que está sano. La premisa falsa número 3 es que si no se da la sanidad, esto es evidencia de alguna falta de fe o existencia de pecado oculto. Esta gente dice, eres un pecador o tienes un pecado oculto, o no tienes, eres hombre de falta de fe, por eso no sos sanado. Se esconden atrás de eso, ¿no? Bueno, ninguna de estas premisas mencionadas es bíblica. Ante esto clave la palabra de fe en 1 de Pedro 2:24 no apoya ninguna de estas premisas, ¿no? Como hemos visto, incluso si la sanidad es parte de la expiación, en el contexto no se menciona nada sobre el tiempo o método de la sanidad, ni esta será durante la vida terrenal, ¿no? Bueno, el tópico del texto es el perdón. Acá se está hablando del perdón de nuestros pecados. O sea, sanidad espiritual, no física. O sea que siempre Cristo vino a morir por nuestros pecados. Eso tiene que quedar bien claro, cristianos, por nuestros pecados. El texto es una cita de Isaías 53, versículo 5, el cual tampoco tiene nada que ver con la sanidad física. Aunque Dios pueda llevar a que alguien niegue los síntomas de su enfermedad, esto no debe ser tomado como la norma para todos los casos, ¿no? Eso, o sea, es lo que esta gente está enseñando, ¿no? Y a mí me duele mucho que esta gente esté haciendo eso, y mucha gente se ha muerto creyendo firmemente que Dios lo va a sanar y ha dejado su remedio, ¿no? Y han muerto, ¿no? ¿Quieres poner otro ejemplo más como que habían pertenecido ahí adentro, como Judas, cuando el Señor Jesucristo manda a que fuera, ¿no? Elige los 12 y después los 70 que los manda y después vuelven contentos porque decía que los demonios se sujetan a nosotros y ellos habían hecho muchas sanidades, parece. Y Judas estaba presente ahí, o sea que incluso también, ¿no? Hay que tener cuidado, a ver si vemos que Judas también fue uno de los 12 y fue uno de los que fue también salió en ese misterio cuando salieron a hacer milagros que el Señor Jesucristo los manda, ¿no? Después vuelven y vemos que él también estaba ahí. Bueno, quería tocar algo un poco más rápido, se nos está acabando el tiempo. Siguiendo con esto, por su llaga fuimos nosotros curados, que ellos dicen, ¿no? Ese texto. Quería expandir un poquito más para poder enriquecer un poco más. Dice, uno de los textos favoritos de los maestros del movimiento de la fe es probar su enseñanza en Isaías 53:5. El que literalmente dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Contrario a la enseñanza de la fe, es de común conocimiento que la palabra rapá, RAPHAH, rapá, a menudo se refiere más a la salud espiritual que a la salud física. Eso es lo que hemos visto antes, ¿no? Por ejemplo, cuando el profeta Jeremías dice, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Ahí la palabra es rapá. Se usa la palabra rapá. Él, obviamente, no se está refiriendo a la salud física en Jeremías, ¿no? Jeremías 3:22. Difícilmente hubiera podido Isaías hacer más claro que él tenía en mente el concepto de la salud espiritual cuando escribió que el Mesías, Cristo, fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, Isaías 53:5. Pero se basa en esta posición cuando escribe quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanado, porque nosotros erais como ovejas descarriadas. Ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. 1 de Pedro 24 y 25. El concepto de Pedro en estas palabras no pudo haber sido mejor expuesto. Él dice que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo, no nuestras enfermedades. Pedro, de esta manera, aclara que la sanidad de la que se habla en Isaías 53:5 es espiritual, no física. Pero supongamos en favor de nuestro argumento que Isaías 53
5 se refiere a la sanidad física. Aún así no se justifica la panacea de los maestros de la fe que proclaman, porque tal interpretación conlleva un corolario improcedente. Si la sanidad está en la expiación y se refiere por fe, entonces todos los que mueren carecen de fe y permanecen, por tanto, son pecados. Mueren sin esperanza alguna. ¿Por qué? Porque si tanto la salvación como la sanidad están incluidas en este pasaje, ambas deben ser recibidas de la misma manera. Y si uno no tiene fe, hace fe suficiente para ser sanado, tampoco tiene la fe suficiente para ser salvado. Por tanto, aquellos que mueran físicamente debido a su falta de fe, por la misma razón deben estar debatiendo en la profundidad del infierno, ¿no? O esperando. Porque todavía no fue inaugurado, ¿no? Pero yo, o sea, yo y muchos más, muchos hermanos, dudamos, ¿no?, que los maestros de la fe aludan alguna vez a este punto, ya que los amigos y los familiares de los fallecidos no estarían muy conformes a una doctrina tan triste como esta. Por supuesto, se hace claro que Isaías 53:5 no tiene en perspectiva la salud física. Es muy interesante, sin embargo, que el verso que precede si habla de la sanidad física para el cuerpo. Isaías escribe: ciertamente llevó él nuestra enfermedad y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La idea de salud física aquí no se hace nítidamente clara en el contexto, pero no obstante parece reafirmarse en los evangelios, donde se concede una importante dimensión. Mateo escribe: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo él mismo: y tomó nuestra enfermedad y llevó nuestras dolencias. Mateo 8, 16 y 17. Es claro, pues, que la sanidad mencionada en Isaías 53:4 fue culminada durante el ministerio curativo de Cristo, antes de su expiación en la cruz, y consecuentemente no constituye una garantía para la sanidad de hoy. Bueno, hasta acá el estudio que hemos hecho. Espero que le hayan servido. Como no he tocado lo último, no sé si me tenía un poco que si esas personas no son, se mueren sin tener suficiente fe para ser sanados, que para que muchos no entendieron, tampoco quiere decir que tuvieron suficiente fe para ser salvados, ¿no? Pero vemos que esa fe tampoco que esa fe tampoco viene de nosotros, porque incluso la fe nos da el Señor Jesucristo. Muchos, ya cerrando este estudio, se ven que en Romanos 2, si mal no recuerdo, creo que es en Romanos 2, si ustedes lo buscan, por favor, o ahora o cuando tengan más tiempo, van a ver que la fe incluso no es dada por Él. O sea, nada, no tenemos nada para que nos podamos gloriar, nada, nada, porque nada, ni las coronas son nuestras, nada, todo es de Él, ¿no? Y por eso, espero que sepan disculpar que estos estudios quizás no son como lo mejor, ¿no?, que pueda haber. O sea, quizás no haya la música, pero fue la sencillez y como vuelvo en mi corazón, que ustedes puedan crecer, ¿no? Y gracias, y sepan disculpar, que sean muy bendecidos, y como siempre digo, que nos podemos encontrar algún día, ¿no?, y podemos abrazarnos como hermanos, ¿no?, mucho de lo que nosotros. Muchos, si quieren dejar algo, o sea, o escribirme, estoy atento, ¿no?, para eso. Gracias, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.